Seguimos adelante en Desayunos Horizontes con el segundo equipo de Horizontes Latinos hoy, Las Acacias, película argentina de Pablo Giorgelli, que está con nosotros. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Bueno, película que viene con prestigiosos premios, Cámara de Oro en Cannes, Fipresti y Ópera Prima. Sí, sí. Bueno, acá estamos en San Sebastián, venimos contentos, pero también a la expectativa, ¿viste? Cada festival es como empezar de cero, más allá de que tengas la Cámara de Oro. Y aún digiriendo un poco la cosa y el gran recibimiento que ha tenido la película en su recorrido hasta ahora, este es casi el cuarto o quinto festival de mi vida, es mi primer película. Así que contento y con expectativas. Solemos decir cuando son óperas primas que se trata de un joven cineasta. En realidad tú eres un veterano montador, sí. Antes de haber pasado a la realización. Sí, exacto. Fui montador un tiempo. Nunca me dediqué tanto a eso. Compaginé algunas películas que tenía que vivir de algo y trabajar. Hice otras cosas en el medio y mi película se demoró un poco más de lo que yo mismo me imaginaba. Llega recién ahora. Pero creo que es un buen momento y que esta peli me ha tomado casi 6 años hacerla. Así que en realidad hace mucho que empecé con ella, más allá de que se haga pública ahora. Y siempre me sentí un poco director, nunca montajista. Era un director raro porque era un director sin película, pero siempre me sentí director desde joven. O sea que este road movie en camión lo tenías en la cabeza desde hace mucho tiempo ya. Sí, bueno, surgió hace ya, como te decía, unos 6 años, en una época de crisis personal, y de ahí viene un poco esta historia de este camionero solitario y parco que tiene que llevar a esta mujer y su pequeña bebé de Asunción del Paraguay a Buenos Aires. Y creo que ahí es donde está el punto de contacto con mi propia historia, ¿no? De aquel momento mío de crisis, de soledad, a este momento de renacimiento, podríamos decir. Y un poco ese proceso personal que viví en los últimos años es, creo, lo que también le pasa a este camionero, a Rubén. El encuentro entre este camionero osco, en pocas palabras, argentino, y esta mujer paraguaya que viaja con su bebé, bueno, permite descubrir varios temas intrínsecos en tu película, no solo el de la inmigración, puesto que es una paraguaya que va para Argentina, pero también el de la paternidad, porque hay todo un problema en Rubén que va a ponerse de manifiesto en el contacto con esta mujer y con su bebé. Claramente, el tema central para mí es la paternidad, de eso se trata la película. También habla de otras cosas, habla de esto que te decía, de la soledad, de la dificultad para comunicarse con los demás y poder vincularse con los demás, del dolor frente a las cosas que uno va perdiendo en la vida. Y esto también, de la posibilidad de renacer y de transformarse, de encontrarse con uno mismo en otro lugar. De eso habla principalmente la película y ahí, como te decía antes, bueno, hay varios elementos de esos que tienen que ver con mi vida, diría, en estos últimos años. Porque, de hecho, bueno, podemos decir que es una historia de amor, pero no necesariamente ahí donde se espera. Es decir, la historia de amor es más con la criatura. Sí, claramente, es una historia de amor, sin duda, para mí. Y sí, como bien decís, es una historia de amor paternal, podríamos decir. Y eso era un poco lo que me interesaba contar, un poco el interior, lo que le pasa adentro a este camionero. Y también por eso, bueno, la elección de la forma de filmar esta road movie no tan convencional, ¿no? Sino estando más bien cerca de ellos y no tan pendiente de los paisajes. Ves paisajes, pero a través de los ojos de ellos. No hay una mirada externa del director, ¿no? Sino es ver lo que ellos ven y descubrir el viaje a medida que ellos lo descubren. Y creo que eso al final fue una elección acertada, esto de estar todo el tiempo dentro de esa cabina con ellos tres. Porque le dio a la película una identidad propia y personal. No se parece tanto a otras películas de ruta. Uh-huh. Alguien me decía que no es una road movie, que es una track movie.
Dije, bueno, pues está bien. Efectivamente, la apuesta arriesgada de puesta en escena es que la mayor parte de la película transcurre en esa cabina. Exacto. Y ahí hay un trabajo de montaje importante, puesto que en sí. plano contra plano vas a recoger los sentimientos y las reacciones de unos y otros. Sí, y fue el trabajo de montaje fue muy complicado porque hay solo dos puntos de vista toda la película. Y al contrario de lo que uno podría suponer, de que a veces el montaje es más vistoso cuando más cortes hay y más veloz es, bueno, creo que no es así, que justamente el montaje tiene que ver con la narración, con cómo contás la película, con darle los tiempos justos, con no pasarte de la raya, pero tampoco quedarte corto. Acá está mi mujer y montajista de la película. Hemos montado la película durante 7 meses en casa, lo cual fue una locura, y es la última vez que montamos en casa, porque trabajás todo el día y no haces otra cosa más que trabajar, los platos no los lavás, entonces la casa es un desastre. Así que la próxima alquilaremos una oficina. Y sobre todo teniendo un actor como ese bebé, que lo encontraste en un casting, me imagino, pero bueno, para hacer actuar a un bebé hay que sorprenderle también y sorprender los planos. Sí, claramente. Ahí, bueno, siempre digo lo mismo y la primera cosa que tengo que decir de ese bebé, de esa niña, es que fue un milagro. Realmente esa niña fue algo que vino del cielo y es una pequeña milagrosa. Y tal vez nuestro mérito fue planificar todo el rodaje en función de ella, de seguirla a ella, de seguir sus tiempos, de esperarla, de adaptarnos a sus momentos. Cuando llora hacíamos la escena del llanto y cuando estaba de buen humor hacíamos la otra y ahí íbamos saltando y eso era muy complicado no solo para mí sino para los actores porque íbamos saltando de estado y de momentos siguiendo a esta niña y creo que eso fue algo que resultó muy bien, ¿no? El guión planteaba ya las cosas lógicas que cualquier bebé hace, la cuestión era estar con la cámara preparado para cuando las hiciera. Y así fue que hicimos la película, pero después hay una parte que es ella, que hizo mucho más de lo que me hubiera imaginado y que fue realmente un milagro. Sin revelar el desenlace, pero hay que decir que tus personajes evolucionan a través de la película y lo interesante es ver que evolucionan no siempre como uno lo espera, es decir, hay sorpresa en esa evolución. Eso estaba muy escrito en tu guión. Sí, toda la película estaba muy escrita. La película no tiene casi improvisación. Algunos pequeños diálogos, algunos momentos y algunas cuestiones que hizo la niña ahí que fueron totalmente espontáneas. Pero la película está escrita. Me sorprendí luego de haberla terminado cuando volví a revisar el guión un día que se parece muchísimo a lo que había escrito. Y así de ese modo trabajamos. Yo ensayé bastante antes de filmarla, trabajando mucho con Germán y con Eve. Y luego cuando apareció la bebé también lo junté a ellos ya para solo para que haya un acercamiento y un vínculo humano. Y creo que eso funcionó muy bien en la película, ¿no? Que las cosas suceden. Que me preocupé mucho por tratar de preservar esa cabina de la parafernalia que tenía el cine, que tuvo esta película para hacerla. Fue una película muy complicada de filmar. Luce muy austera, muy simple, pero fue muy difícil de hacer. Filmar en movimiento es ya de por sí complicado y con un bebé, el 80% de la película. Hemos hablado en el casting del bebé, pero hay tres personajes más, la inmigrante paraguaya, el camionero y el camión. ¿Puedes hablar de esos tres? Sí, claro. Bueno, en el caso de él, primero hice casting de camioneros reales, casi un año, y no apareció ninguno que pudiera dar los matices que yo creía que Rubén necesitaba. Ahí se trataba más de seguir a un camionero y yo no quería improvisar, hasta que luego en casting de actores apareció Germán, que es el mejor elogio fue la otra vez que me preguntaron, ¿él es camionero o es actor? Yo dije, ah, está bien entonces. Y el caso de ella fue mucho más curioso porque la tuve al lado durante casi un año. Fui a Paraguay muchas veces a hacer casting, el personaje de ella es paraguaya, Jacinta, y busqué también en la calle, en mercados, en distintos lados, no actrices, fue mi idea,
Y resulta que Eve era la ayudante de producción de la persona que hacía el casting en Paraguay. Así que la tuve al lado muchos meses, hasta que, bueno, en un momento finalmente que no aparecía Jacinta, me preguntaron, pero ¿cómo? ¿Cómo te la imaginas? Ya hartos. Así como ella, y dije yo. Y bueno, y ahí hicimos una prueba y resultó sorprendente. Es una tremenda actriz. No es actriz profesional, no trabaja de eso, trabaja de otra cosa, pero yo creo que es una actriz intuitiva, increíble, y entendió rápidamente el espíritu de Jacinta y el tono de la película. La película se apoya mucho en esta idea de no subrayar, no remarcar, no señalar nada en todos sus aspectos, ¿no? No solo en la actuación, en la puesta de cámara, que es estos dos puntos de vista casi exclusivamente, en la ausencia de música, ¿no? Esa idea de no señalar nada. Y pasa de todo en la película. Es una película, hay muchos que se asustan de los silencios iniciales, pero la película se trata de eso, de alguien que no puede comunicar. ¿Y el camión? Y el camión, bueno, siempre fue así, es un personaje aparte. Ese es un camión mítico en un poco en las rutas de Argentina. Es un camión del año 76. Son todos naranjas. Es así como un distintivo verlo en las rutas aún hoy. Y de algún modo es un personaje más, es el hogar de él. Esa es su casa, ¿no? Y por eso también él se encierra tanto en sí mismo, porque de golpe ve invadido su pequeño espacio por estos dos ángeles que le caen a su cabina para hacer un viaje de 1.500 kilómetros, que dura un día y medio. Así que el camión es casi el escenario, el lugar que los contiene y donde este vínculo se produce. Las acacias, hay que decir que es la madera que él transporta en su camión, el título de la película. ¿Por qué vino ese título y por qué el Paraguay? Porque se transportan acacias de Paraguay a Argentina. Sí, mira, es un poco también el aspecto literal es eso, ¿no? Son los troncos que él lleva, pero también hay una metáfora ahí sobre él. Él es un poquito una acacia, pienso yo, así dura y noble. Y también me gustaba esta idea de un título más poético y no tan conclusivo, un título que abra más que te cuente la película solo leyendo el título. Y también empecé a escribir con ese título y luego nunca más me lo pude imaginar con otro título. Eso también nos pasa, uno va nombrando las cosas y quedan a veces. Así que un poco esa es algunas de las respuestas acerca del porqué del título. Después de haber pasado 7 años de tu vida haciendo esta película, bueno, ¿qué vale el próximo proyecto? Me quiero poner un restaurante en Buenos Aires, un restaurante italiano que se llame Giorgio. No es un chiste, es verdad. Y ahí tal vez empezar a pensar en la próxima. La próxima tengo una cosa ahí muy vaga por ahora, que tiene que ver con mi abuela, está inspirada en mi abuela y es una familia de raíces italianas en el barrio de La Boca, donde yo nací, donde viví toda mi vida, donde vive mi madre, mi barrio. Y bueno, y ya hay algo escrito de antes, de hace como 10 años, sobre eso mismo. Uh-huh. Y yo siempre pensé que esa iba a ser mi primer película, pero en el medio apareció Las Acacias y paré, y fue como un vendaval que me trajo hasta aquí. Pero todavía tengo la necesidad de hablar de aquello, así que probablemente cuando vuelva a Buenos Aires retome eso y ahí veré si eso no es. Muchas gracias. Esperando la próxima, vayan a ver Las Acacias de Pablo Giorgelli y miramos enseguida un extracto de la película. ¿Usted es Rubén? Vengo de parte del señor Fernando. ¿El bebé es tuyo? Sí, es mi hija. Fernando no me dijo nada de un bebé. Yo le dije al señor Fernando que vendría con mi hija. ¿Tenía los papeles? Sí.
Venga. ¿Usted es Rubén? Vengo parte del señor Fernando. ¿El bebé es tuyo? Sí, es mi hija. Fernando no me dijo nada de un bebé. Yo le dije al señor Fernando que vendría con mi hija. ¿Tenía los papeles? Sí. Venga.